sin sorpresas, en donde nos tiene acostumbrados a destacar las variables que pintan un panorama básicamente complaciente, sin errores, y con todas las áreas que están en su visión mejor. Seguridad, educación, cárceles, etcétera. Creo que, bueno, ese es el planteamiento del presidente. Hay que ver, obviamente, si la ciudadanía comparte esa visión de que todas esas cosas están mejor. También hubo reconocimiento. Yo siempre reconozco y respaldo y reivindico el rol institucional de que el presidente venga al Parlamento, ¿verdad? Así que, desde ese punto de vista, y reconoció políticas de Estado necesarias en salud mental y en otras áreas, ¿verdad? O sea que creo que es un discurso con luces y sombras, en donde hay un planteamiento general de que, en general, el panorama del país está mejor. No se plantea ninguna equivocación, ningún error, ningún matiz con respecto a las políticas. En eso, obviamente, nosotros no lo compartimos. Pero bueno, vuelvo a decir, un discurso sin sorpresas, en donde no se habla de que no hay crecimiento, no se menciona la mayor pobreza, no se mencionan un montón de aspectos que son parte también de la realidad que hay en el país. La pregunta sobre que se diga qué se va a hacer con la reforma de la seguridad social. También reconoció el trabajo de la oposición en un tramo aquí en el Parlamento. Bueno, creo que eso está sobre la mesa, ¿verdad? Hay un planteamiento del Frente Amplio que es claro en cuanto a que nosotros no compartimos la reforma que fue aprobada, y está planteado que el Frente Amplio en el gobierno, en el mes de marzo del 2025, va a ser un llamado también a un diálogo nacional con los sectores políticos y los sectores sociales, en busca de una reforma de seguridad social más justa, cuya carga no recaiga solo en los hombros de trabajadores. Con respecto a los temas del plebiscito, yo creo que es bastante conocido por todos que dentro del Frente Amplio hay sectores que comparten el camino, entienden que es válido también el camino del plebiscito, y otros que no, y bueno, y el Frente Amplio ha dado libertad de acción al respecto. Con cierta ironía, porque pudimos apreciar que cuando el presidente hablaba del acuerdo con Canto Nazi, una parte del Frente Amplio aplaudía. Bueno, esa parte yo por lo pronto no la aplaudí. Habla de que hubo inversiones, las inversiones de Canto Nazi prácticamente no empezaron. Habló de que hubo un cambio sustancial en el puerto de Montevideo, sí, claro, se pasa de la competencia al monopolio, violando las normas, violando la Constitución y las leyes. Esa parte definitivamente yo no la aplaudo. Creo que ese acuerdo hace un daño para el pueblo uruguayo, para la competitividad de la producción. Y aspiro a que todavía por la vía administrativa pueda revertirse ese acuerdo tan dañino.